Ahí está ahora jugando Carlos García, el balón dentro del área y ojito que tenemos gol. Gol, 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 gol del Cádiz. Mirandilla que se adelanta en el minuto 87 de partido, se adelanta el filial cadista, lo celebra como una salvación, que es lo que ahora mismo, porque con este gol manda al Vélez a los puestos de play-out. El gol del Cádiz Mirandilla, minuto 87, salvado ahora mismo sobre la bocina casi. Y cuidado, cuidadito, la Antequera pierde en el Maulí. Hemos tenido el gol que ha sido anotado por Nico. Parece que trae, efectivamente. Se salva el Cádiz Mirandilla, que lo celebra como si fuese un ascenso. Se salva, se quedará en segunda federación. El Antequera pierde su último partido, pero se despide también de la segunda federación en este caso, porque estará el año que viene en primera y eso no se lo quita a nadie. Así que final en el estadio del Maulí, victoria del Cádiz Mirandilla, que se la lleva in extremis con ese gol de Nicolás Junior. 0-1, pierde la Antequera, pero el año que viene a Primera Federación. Dando el contexto que quería, pero ojo que se lía. Me leo otra vez. Ah, no, pita ya el final. No, pero ni el minuto 90. Ramón Suárez Campo. El Cádiz Club de Fútbol C se impone por 4-0 al Castellar. Ahí veíamos la piña. Nos confundió por un momento que el árbitro hubiese pitado un poco antes de tiempo, pero finalmente no dio ni mucho menos descuento, como veníamos comentando, de que no se iba a dar. El Cádiz se hacía ahí la piña para cerrar una temporada sobresaliente. Y recordemos, menudo domingo de hoy. El Mirandilla certifica el otro año más en Segunda Federación. Y el Cádiz, ahí vemos la celebración de campeones, de un equipo que ha cerrado una temporada sobresaliente, que ha logrado hasta el último minuto dar el 100%. Demostrarle la calidad que tiene este plantel. Y ahí vemos la grabación de nuestro compañero Jonay, que hace la magia en el vídeo y nos mostrará en unos días, durante la semana, todo el contenido desde dentro de este último choque del Cádiz que certifica el título liguero. Qué momento, cómo lo celebra. Por ahí Fuentes también, Zuli Velázquez y todo el equipo Fuentes, como hacen piña también, porque esto también es de ellos. Había ya felicitar. Y tremenda la jornada.
Pues ahora sí arranca el partido, va a ser el Sevilla quien ataque en primera instancia, intentaba. Y cómo se fue de Laura Cortés, ojo a la jugada en ataque de Desi, ojo a Valeria Azurera en el área, ojo a Valeria que puede marcar el primero. A punto de marcar Valeria el primero cuando llegamos al 16 y medio de partido. Con la testa ese balón, ojo a Lucy en el área, puede saltar Carmen Santana, puede llegar el gol del Cádiz. La saca sobre la línea de gol en Sevilla, pedía. Todo preparado y ya sí. Se la quita de encima Lucía Rivas, ojo a ese balón que lo puede aprovechar Valeria Azurera para anotar el primer gol del partido. Tocó lo justo con la cabeza. Ojo al Sevilla en ataque, ojo a ese balón en el área, puede rematar ahora Celia Mejías. Se tiró abajo. Valeria, ¿qué puede hacer en el área? Estaba sola el disparo de Desi, sin problemas para Asun. Se vuelve a acercar el equipo amarillo.